¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Un placer saludarles. Este día miércoles presentaremos las principales noticias de hoy. Información interesante en las últimas horas. ¿Hay paralela o no a la AMON? La Asociación de Municipalidades de Honduras puede enfrentar una paralela ya con bueno, un centenar de alcaldes que están ya dispuestos a integrar una paralela. Es lo que se ha trascendido hoy. Los alcaldes de la oposición están prácticamente reunidos en una nueva asociación y están pretendiendo una serie de intereses, de donaciones que están buscando, ayudas y todo, pero veremos si son respaldados. Ojalá que puedan lograr su propósito si el propósito es ayudar al pueblo. Si es únicamente figurar y tener una asociación para tener poder, pues ya eso no es conveniente. Tendremos hoy otras noticias. Igualmente tendremos la información del tórax, la información del Seguro Social en cuanto a los casos COVID que se han dado en las últimas horas. Tendremos también la vacunación en el sector de Amapala. La ministra de Salud ha estado en Amapala, la vamos a escuchar en breve. Tendremos información de otras noticias importantes, inundaciones en Santa Bárbara, algunos municipios, paro para mañana, se anuncia, los taxistas están pretendiendo un paro para este jueves, si no hay acuerdo, si no les pagan, algunos compromisos ya establecidos. Y también les contaremos en otras noticias lo que pasa con la incidencia de COVID en Potrerillos, bueno, es más bien Puerto Cortés, Villanueva y Choloma, en el departamento de Cortés. La visita de un representante del Triángulo Norte que va a venir a Honduras el 29 de junio. También se está viendo este tema en el país, las protestas que siguen de parte de los empleados de Ondutel y otras noticias importantes que les vamos a comentar en esta media hora. Tendremos a Anabel Gallardo, que se refiere a la producción de leche. Se ha celebrado ayer el Día de la Leche y la titular de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores ha hablado de este tema y la producción de este producto, los precios de la leche. Ojalá que bajen los precios. En verano sube, en invierno muy poco baja, entonces los precios del litro de leche se quedan siempre, casi siempre arriba. Veremos qué decisiones se toman, qué se puede hacer y qué medidas se van a ir adoptando en relación a esto de la leche. Y otras noticias que vamos a conocer, a Sandra Canales del Instituto de Conservación Forestal nos va a hablar sobre la cantidad de incendios que se han dado en las últimas horas en el país. Vamos a dejarlas con Joyce Altamirano, es una especialista en esto de embarazos, mucho que ver con conocimiento en relación a los embarazos en el hospital escuela. Y también, bueno, el embarazo en tiempos de COVID tiene una nueva dinámica que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y Joyce nos ha contado cuáles son los pasos y los procedimientos que se siguen para su tratamiento. Veamos.